como acabo de leer, dice la Biblia que ancho es el camino que lleva a la perdición y estrecho el que lleva a la vida eterna. Siempre en esta vida hay dos caminos, siempre va a haber dos caminos, dos voluntades. La voluntad de Dios, la voluntad perfecta de Dios y la voluntad, o podemos decir la rebelión, porque no es una voluntad, porque es una rebelión contra Dios. Cuando el hombre Adán, el primer hombre, fue puesto en el jardín del Edén, Dios no lo hizo un robot para que él tenga que obedecer a Dios todo lo que él diga. Él tenía que obedecer a Dios, pero no era su obligación. Él le dijo que se enseñoreara de la tierra y que todo árbol él podía comer, menos del árbol que estaba en medio del fruto prohibido, del árbol de la vida, ¿no? O del conocimiento. Y me asombra la Biblia, porque en el momento en que le dice eso al hombre, el hombre no come. A mi parecer, el hombre no mira el árbol. Él tiene tanto que lo rodean que no mira el que Jehová le dijo que no. Así por igual, su esposa Eva, ¿verdad? Y me asombra algo bien de lleno, porque cuando la serpiente le dice a Eva, con que Jehová le dice a usted que no pueden comer del fruto, que si comen morirán, le dice que eso es mentira. Y dice Eva que no pueden comer. Entonces, después que Satanás le habló a Eva, dice la Biblia, me choca, dice que ella veía el fruto codiciable. Antes de, no lo codiciaba. Ella no lo codiciaba antes de que Satanás fuera. Ella dijo, no podemos comer. Él le dijo, es mentira, no morirás. Entonces, después de ahí, ella dijo, me imagino que empezó a pensar, mira, se ve codiciable, ¿verdad, el fruto? Pero mira, no sabe qué hace daño hasta que cayó. Porque el enemigo viene siempre como ángel de luz para engañarnos. Así es. Siempre está esa rebelión del enemigo que nos va a hacer caer. Por eso es estrecho el camino que nos lleva a la vida eterna. Bendito sea el nombre. Gloria a Dios. Y yo quiero leer esta parte de la palabra porque traigo como tema, no te puedes detener. No es tiempo de que te detenga. Y quiero leer otro versículo de la Biblia. No tienen que seguirme, pero yo lo leo, gloria a Dios. Está en Primera de Pedro. Si me sigue, amén, pero... Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Primera de Pedro 2:20. Gloria a Dios. Bendito sea Jehová. Gloria a Dios, damos la gloria a Jehová, ¿verdad? Que antes de estar aquí nos sacó del mundo, gloria a Dios. Nos sacó de hacer la... Éramos hijos de desobediencia, como dice la Biblia. Pero gracias a su justicia y su voluntad admirable estamos aquí. Amén. Dice la palabra de Dios, primera de Pedro 2:20, que... Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es probado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Leo este versículo y cada vez que lo leo me acuerdo de mi pastor, porque cuando hay algunos que a veces cuando el culto se extiende, se ponen rápido que se quieren ir. Y el pastor siempre le dice, cuando estaban en el mundo no le importaba llegar tarde, pero ahora que están en la iglesia están locos por irse. Están locos por irse, por eso me gusta esa parte cuando dice eso, porque en el mundo son abofeteados. Y aquí pensamos que vamos a encontrar, pero aquí la cosa a veces se nos pone más difícil. Aquí si somos cristianos tenemos que hacer lo mismo que Cristo hizo. Cristo vino a padecer por su iglesia, vino a padecer por un pueblo. Y nosotros que somos cristianos no estamos exentos de eso, tenemos que hacer lo mismo. Vamos a ser probados igual que Cristo. Vamos a ser probados a pasar por la misma circunstancia que Él pasó. A veces pasamos por circunstancias de la vida que nosotros decimos, le decimos a Dios, no nos quejamos a los hombres, le decimos a Dios, pero yo te sirvo, ¿por qué me pasa esto, Dios mío? Diversas situaciones, no tengo que mencionar porque todos hemos pasado por situaciones. Y nos preguntamos como, Señor, pero yo te sirvo, Señor, yo no estoy en pecado, Señor, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué yo tengo esto, Señor? ¿Por qué esta enfermedad? ¿Por qué esto? Hermano, esas son situaciones, ese es el camino del cristiano. El cristiano no es que le vamos a pintar pajarito en el aire, como a veces le decimos a muchos, ven a Cristo y tus problemas serán solucionados. No es así.
te van a solucionar algunos de los problemas que en verdad tú tienes, pero te van a sobrevenir más. Eso es así. Porque eso es así. Cuando tú aceptas a Cristo, el enemigo tiene los ojos sobre ti. Amén, amén. El mundo no, porque ya tú estás en el mundo. Eso. Ya es lo que quiere entretenerte más. Sí, Señor. Pero cuando tú estás ya en el camino, ahí es que te van a venir más pruebas, más cosas que tú tienes que soportar. Esa es, como dice la palabra de Dios, pues para esto fuiste llamado, dice el 21, para esto, para padecer igual que Cristo. No es que usted va a tener una vida aquí de pajaritos volando. Aquí usted tiene que llorar, usted tiene que sufrir, aquí usted tiene que llorar delante de la presencia de Dios. Pero como dice el tema que me fue dado, yo no me voy a detener. Yo puedo pasar lo que pase y yo no me voy a detener. Para eso fuimos llamados. Gloria a Dios. Para padecer como cristiano. Tenemos que padecer como Cristo, porque para eso Cristo vino, ¿verdad? Gloria a Dios. Nosotros no somos más que Cristo, dice la palabra que el siervo no es más que su Señor. Si el Señor padeció, que es nuestro Salvador, amén, mucho más nosotros tenemos que padecer aún. Amén. Gloria a Dios. La gloria sea dada a Dios. Gloria a Dios. Bendito sea tu nombre, Padre mío. Pero lo bueno de esto es que a pesar del camino, gloria a Dios, dice un refrán que camino sin piedra no es camino, ¿verdad? Nada va a salir fácil. Si quieres llegar al cielo, no es que yo voy a aceptar a Cristo y ya yo voy a llegar al cielo. Tenemos que caminar, caminar y caminar sin mirar atrás, como le pasó a la esposa de Lot, que le dijeron no mire atrás. Y miró y se volvió sal. Y está ahí todavía. Sí, vemos mucho aquí que estamos adentro, pero queremos mirar para atrás de vez en cuando. Reprende eso, que eso no es de Dios. Gloria a Dios. Reprende eso. Gloria a Dios, mi alma te adora. Dice la palabra de Dios que en el mundo tendréis aflicciones, dice la palabra. Dice, lo dijo Jesucristo. No lo dijo ni el profeta, ni no dijo, no, el autor y consumador de la fe. Aleluya. No como en el Nuevo Testamento, todos son héroes de la fe. Héroes de la fe. Abraham fue el padre de la fe. Pero el único que dice la Biblia que fue el autor y el que la consumó la fe fue Jesucristo. Amén. Él fue el único autor y consumador de la fe. Él fue el que dijo que en el mundo tendréis aflicciones, pero ¿qué? Que no temía, porque él había vencido al mundo. Aleluya. Todo el mundo vamos a tener aflicciones. Todo el mundo vamos a tener aflicciones. Gloria a Dios. Bendice alma mía Jehová. Aleluya. Mi alma te adora. Voy a buscar otro verso. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ahí mismo en Primera de Pedro 4. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Del 12 al 19. Gloria a Dios, mi alma te adora. Dice la palabra de Dios: amados, no os sorprendéis del fuego de prueba que nos ha sobrevenido, como si alguna extraña aconteciese, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Pedro está hablando aquí que eso no es raro, que no deben de tomar eso raro si alguna prueba le ha acontecido, porque como le dije ya mismo, este es el llamado del cristiano, padecer. Dice el 13, si no gozaos por cuanto sois partícipes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. Gloria a Dios. Sois bienaventurados porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o como ladrón, o como malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece con Cristo, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Gloria a Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Gloria a Dios. ¿A dónde aparecerá el impío y el pecador? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Mi alma te adora, Padre mío. Bendito sea. Gloria a Dios. A veces pasamos por situaciones y a veces nos acomodamos en esas situaciones y decimos, no, esta situación Dios tiene el control. Sí, Dios tiene el control, pero
Dios tiene el control de tus situaciones cuando tú estás en la perfecta voluntad de Dios. Cuando tú estás haciendo todo bajo la voluntad de Dios, Dios tiene. Si tú no tienes para comer, Dios te va a suplir. Tú no vas a pasar hambre. Pero hay veces que nosotros, siendo cristianos, estamos en desobediencia y estamos pasando aflicciones, no por la voluntad de Dios, sino por la voluntad tuya, que hiciste eso, que no le agrada, sí, señor, a Dios. Así y es. Se lo quiere pegar a Dios. Dios tiene el control. Tiene el control tú que lo hiciste. ¡Aleluya! ¿Verdad que gloria sí? a Dios. Por eso tenemos que saber que estamos en la perfecta voluntad de Dios. Si usted está padeciendo, como dice Pedro, como cristiano, por Cristo, gócese. Amén. Gócese porque su galardón es grande. Gloria a Dios. Su galardón es grande. Me llega a la mente algo, gloria a Dios, que es un ejemplo vivo. Para los que no saben, yo en mi país, yo fui policía antes de venir aquí. Y yo sé, por eso me gusta, ya se lo he dicho, se lo he comentado a varios hermanos, les digo que Pablo habla tanto de la milicia, que dice que somos una milicia, pero los que no han pasado por eso no saben verdaderamente la similitud tan grande que tiene la verdadera milicia carnal y la milicia que Pablo está hablando aquí. Mire, cuando uno entra a la milicia, así me pasó a mí, porque cuando yo entré al Evangelio, gloria a Dios, para mí la cosa todo era fácil, pero después que yo entré aquí, yo vi que no a todo era, no era como me parecían. Ah, no, me decían así, no, eso es fácil, te dan 6 meses de entrenamiento. Aquí es más largo, pero allá son 6 meses. Eso es un curso normal. Si es ya para salir oficial, es más largo. Pero 6 meses, en esos 6 meses, todo el mundo fue con su bulto, le dijeron, vengan preparado. Y te ponen la cosa bien bonita cuando tú vas, te ponen la cosa bella. Cuando tú vas con todo tu bulto, que te va a quedar ahí, tú piensas que te van a decir, vaya, entren, cámbiense y vengan, que le vamos a dar cena o desayuno. ¿Tú sabes lo que hacen? Le ponen todos los bultos que usted tenga y se lo ponen en la cabeza. Y cuando usted se lo pone en la cabeza, usted tiene que correr, miren. Y ahí es que prueban a verdaderamente quién es que da. Mira, cuando yo entraron 400. 400. Y en esa primera vuelta que le pusieron los bultos en la cabeza, yo le voy a decir la verdad, yo rodé como un zapato porque chocamos uno con otro, un bulto, y yo caí. Pero yo no me... Yo soy como estoy aquí ahora, yo no voy para atrás, yo no me voy a detener. Yo no me voy a detener. Mire, se fueron de eso, yo creo que quedaron unos 200 y pico, nada más de la primera. Nada más de la primera, y ahí lo hacen, usted pasa hambre, ahí usted pasa sed, ahí usted pasa sueño. Lo que yo pasé, yo le doy gloria a Dios que me permitió pasar eso, porque yo entiendo mejor la Biblia por lo que yo pasé ahí. Porque yo sé lo que es una milicia, yo sé lo que Pablo habla. Yo pasé todo eso. Y por eso me gusta cómo Pablo habla de la milicia. Dice Pablo también, somos una milicia en Cristo, ¿verdad? Y así como tenemos armaduras espirituales, en la milicia también hay armaduras que son instrumentos policiales, chaleco, casco, pistola, cinturón y diversas cosas más que aquí yo lo correlaciono también. Cuando hay una actividad, vamos a suponer, una rebelión en la calle, vamos a suponer, están haciendo una protesta y algo, y tan violenta la gente, usted va a ir con todo, usted se pone su casco, su escudo, se pone su chaleco antibalas, se pone sus botas especiales, se pone de todo. Cuando usted está en una situación espiritual, que usted sabe que usted tiene que batallar, su familia, su hijo cayó en una enfermedad, Dios lo libre, o pasó algo, usted se mete con Dios en ayuno y oración, que son las armas más fuertes de un cristiano, ¿verdad? Cuando un policía está normal, no está en ninguna situación, está haciendo su servicio normal, él tiene su arma de reglamento que le dan y a veces no tiene chaleco. Pero ¿qué yo le quiero dejar dicho con esto? El policía, cuando la situación es gravosa, es más grave, según es la situación, él se arma. Gloria a Dios. Él no va a ir para una situación grande con su misma arma de reglamento. A él le van a cargar una arma más grande, le van a cargar un chaleco más fuerte, le van a cargar un casco, le ponen de todo. Así mismo somos nosotros los cristianos. Según la situación, nosotros debemos de vestirnos con la misma armadura. Si usted ayunaba normalmente un día, vamos a poner normal, usted ayunaba una vez por semana. Si usted ve que se metió el diablo en su familia, usted tiene que echarlo para afuera. Usted no puede ir con el mismo ayunito de un día. Se supone que usted tiene que meter esa armadura y meterse más días y hacer más horas de oración. Gloria a Dios. Así mismo es también en la milicia. Por eso yo correlaciono esto tan fuerte. En la milicia también, así como Cristo nos manda a velar,
así mismo nos mandan a velar también. Gloria a Dios. Así mismo le dice velar para que no caiga en tentación. Allá no es diferente, allá tú no vas a caer en tentación, allá tú vas a caer preso. Si tú no velas y pasan por ahí, el supervisor no te ve, tú no vas a caer en tentación, no, tú vas a caer preso. Te meten preso 10, 15 días. Los que son dominicanos, pues, no sé si saben, pero si tienen familia que son guardia o policía, le pueden dejar dicho. Gloria a Dios. Mi alma alaba a Dios. Bendito Dios. Gloria a Dios. Mi alma te adora. Gloria a Dios. Te adoramos. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios en Romanos 5:3. Romanos 5, verso 3. Pablo dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia produce prueba, y la prueba produce esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Gloria a Dios. Eso es lo que debemos tener en cada situación que nosotros tengamos. Debemos de tener confianza en Dios, porque Dios no nos va a desamparar. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis. En Apocalipsis no me acuerdo bien el número, pero dice, lo que saben, ese himno lo cantamos aquí, que dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. A mí me encanta el nombre de esta iglesia, porque en casa del alfarero, mucha gente no sabe verdaderamente lo que es una casa del alfarero. Hay gente que dice: somos barro en la mano del alfarero. Si usted supiera el proceso que pasa el barro para hacer vasija, decimos: soy una vasija en proceso. Hay veces no somos ni el barro que todavía que no se ha recogido somos, y decimos: somos una vasija. Usted sabe el proceso que toma el barro. Déjeme contárselo, son cinco. Son cinco procesos que toma el barro. El barro es una arena, es un polvo. El barro es una arena, un polvo. ¿Qué somos nosotros? ¿Hecho de dónde? Del polvo. Del polvo, está bien, eso es de Dios. Segundo paso, el barro, para hacerlo barro, hay que echarle agua. Nosotros, sin el Espíritu Santo, ¿qué somos? Nada, ¿verdad? Nada. Que sí. Solo somos polvo, seco. El barro necesita agua para hacer barro. O sea, necesitamos el Espíritu Santo en nuestras vidas para ir empezando. No el bautismo, porque el bautismo ya es otra cosa, sino el Espíritu Santo con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Eso es cuando ya aceptamos a Cristo, somos sellados con el Espíritu Santo, ¿verdad? La gloria sea de Dios. Tercer paso, bendito sea Dios. Llevar el barro a la rueda. Eso es donde el barro se le da la forma, lo ponen en algo que da vuelta constante, que no se apara. Lo ponen ahí en algo que dé vuelta, entonces con la mano le van dando forma, que si quieren hacer una vasija o quieren hacer otra escultura, lo que sea. Este es el instrumento que usa el alfarero para darle forma a la vasija. Ella gira, pero el alfarero está ahí. Ella gira, pero el alfarero está ahí. Hay veces que en su vida usted va a encontrar que usted la cabeza le da vuelta, que usted no sabe qué hacer, pero el alfarero está ahí. El alfarero que lo tiene usted en sus manos todavía está ahí, él no se ha ido. Usted puede estar dando vueltas, que usted no vea nada en su situación, usted no vea nada, pero no pierda la fe. El alfarero aún está ahí. Él no lo va a dejar a usted ahí dando vueltas. Él lo está formando, porque necesita moldearlo, su carácter. Él necesita que usted sea moldeado para él poder dirigirlo a usted. La gloria sea para el Señor. El paso 4, gloria a Dios, que es el más difícil, gloria a Dios, es el más difícil que pasa, o podríamos decir, ya ligándolo con la fe cristiana, es el más difícil que nos va a sobrevenir a nosotros, gloria a Dios. El paso 4, después que la vasija ya está hecha, se mete en el horno, se le da fuego para que se ponga dura. Ay, gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Como dice la pastora, estoy en el fuego, pero no me quemo. Vamos a ver si ese fuego de Jehová o de la prueba. Ay, Jehová. Bendito sea Dios. Gloria a Dios. Lo meten en el horno. En el horno, yo no sé cuál es el tipo de. Yo no sé si usted todavía es barro. Yo no sé si usted tiene el agua. Yo no sé si usted está en la rueda. Yo no sé si usted está en el horno ya. Pero lo que yo le digo es que todavía estamos en las manos del alfarero. Todavía estamos moldeados
Gloria a Dios, y para eso estamos aquí. No como alguno, gloria a Dios, bendice alma mía Jehová, que a veces presumimos de que somos y todavía no tenemos ni siquiera el agua para hacer barro. Aleluya. Ni siquiera el agua, gloria a Dios. Y el paso 5, después que la vasija ya está dura, ya está sacada del horno, entonces se decora, si usted la va a pintar, la pinta, entonces la pone en el lugar donde usted la va a poner. Si la quiere vender, si la quiere poner en un lugar de su casa, o si la va a comprar, porque nosotros no somos alfareros. Bendito sea el nombre del Señor. Usted pone la vasija, después que está hecha, la pinta, la decora, le pone su nombre. Pero hay una cosa que el alfarero decide él por voluntad propia. Nadie le puede exigir nada porque él es el alfarero. El alfarero, después que está hecha la vasija, o la guarda, o la saca, o la usa. Gloria a Dios. No sé si yo me estoy entendiendo. Amén. Pero cuando yo estaba estudiando esto, Dios mío, la gloria sea para el Señor, yo me reía solo. Yo levanté mis manos al cielo y me reía solo, porque yo digo, wow, Dios es poderoso. Después que la vasija está hecha, el alfarero decide si esa vasija él la va a guardar, si esa vasija él la va a sacar a la venta, o si esa vasija él la va a usar para él. Gloria a Dios. Muchos todavía no hemos usado, no hemos terminado el proceso, y ya queremos estar afuera, sin ni siquiera saber si es voluntad del alfarero que él lo saque. Ya queremos estar afuera haciendo cuando ni siquiera nos han moldeado. Ni siquiera nos han moldeado. Tenemos un montón de defectos que el alfarero todavía tiene que quedarse ahí, pero ya queremos lucir afuera como que si ya somos vasijas hechas. ¡Aleluya! Ya queremos estar afuera como que no, ya yo estoy listo para la venta. Está ready. O yo me van a usar. Pero ni siquiera pasar por el horno todavía. Aleluya. Hay que todavía subirlo un poquitico más. La gloria sea para el Señor. Mi alma te adora, Jehová. Hermano, quiero decirle algo de verdad, y se lo voy a decir por experiencia. Gloria a Dios. Si usted se va a parar aquí en este altar, gloria a Dios, hable lo que Dios le ponga en su boca. Amén. Déjeme decirle algo. Esto aquí, se lo digo. ¿Cuándo tuvieron aquí la primera vez que yo me puse, que pude estar aquí? Amén. Lo que tuvieron aquí. Esa fue mi primera vez. Para los que no saben, primera vez que yo predico la palabra con micrófono. Yo nunca había predicado. Muchos me dicen que lo hice bien. Yo pensé que no, pero la gloria sea para el Señor, de una manera u otra, bien o mal. Amén. Gloria a Dios. Hermano, mire, si usted se va a parar aquí, si usted no está certero de lo que usted está hablando, si usted lo que usted está hablando aquí no lo hace, aquí no venga a presumir y que usted ora, que usted ayuna, sí, no señor. Venga a decir ayune, amén, vigile. Si usted no lo hace, sí, no señor, se pare aquí, porque usted, amén, se está comprometiendo con Dios. Amén. Y entonces el enemigo lo va a estar esperando allá afuera a usted. Yo voy a ver si es verdad. ¡Aleluya! Si usted se va para aquí, mire, esto es un lugar santo. Si usted se va para aquí, si usted no hace algo, no se ponga a presumir de santo aquí, sí, de que usted lo hace. Porque allá afuera, usted lo están esperando, usted está aquí bajo la cobertura de Dios. Pero cuando usted está allá afuera, entonces te va a agarrar Satanás y te va a decir, ven acá, vamos a ver si es verdad. Gloria a Dios, aleluya. Si lo que lo hace, y si lo está haciendo, y es de verdad, fortaleza de aún más todavía, porque te va a dar por ahí por lo que tú dijiste. Todo lo que tú digas va a ser probado en todo lo que tú digas. Si tú dices, yo ayuno 3 veces al día, tú no vas a querer, mira, así. Si tú dices, yo vigilo, yo me levanto todos los días a las 4, te va a dar un sueño que tú, mira, tienes que pelear. Si usted se paró aquí y dijo algo, reténgalo, porque usted, lo que usted habla aquí se compromete con Dios. Sí, señor. Y lo que usted habla aquí desafía al enemigo también. Aleluya. Así que usted tiene que estar preparado para lo que usted va a decir aquí. Dale o confiar la palabra a Jehová, que lo dijo frente de su altar, y declararle al enemigo que la pelea va, que usted no se va a parar. Nada más le digo eso porque cuando yo pasé por aquí, yo nunca había pasado lo que yo pasé, pero todavía estoy de pie. ¡Aleluya! Gloria a Dios. Y yo me levantaba de madrugada a orar. No es que no lo hago todavía. A mí me gusta meterme con Dios. Y yo sentía una pereza, mira, del mismo enemigo, el Señor lo reprenda. Amén. Yo leía mucho la palabra, la leo todavía, pero estoy hablando ya en ese tiempo porque ya yo reflexioné, por eso le digo, reflexioné. Y fue que estuve hablando con un amigo aquí de la iglesia. Yo no había reflexionado, yo me sentía, ya me estaba dando antes, si me paraba a las 4, ya yo apagaba el teléfono, 5:30, a las 5:30, 6:30, y cuando, wow, no oré, Dios mío, perdón.
Y estuve hablando con un amigo de aquí de la iglesia, y él está hablando. Esa palabra, eso fue Dios mismo que lo usó, porque a veces Dios usa personas, mire, que la persona está hablando con tranquilidad, pero usted no sabe, esa persona le está ministrando su vida. Amén, así es. Tú te quedas tranquilo escuchándolo, pero esa persona no sabe lo que tú estás pasando, y esa persona, mira, te ministra. Gloria a Dios. Y esa persona está hablando y hablando, y yo contento, y yo hablando y debatiendo el tema también, y de repente dice esa palabra que me marcó tanto. Me dice, no, porque todo lo que uno diga va a ser probado. Y ve esa gente que... Yo me quedé así, ya yo no me estaba riendo. Yo me quedé, wow, eso fue lo que pasó. Y yo me quedé así, dice, hermano, mire, de ese día en adelante yo tuve que pelear conmigo y con Satanás mismo. Porque yo sentía, Dios, mira, yo no quería, ya me daba sueño leyendo la palabra. Ya me daba sueño, ya yo no quería ayunar, me daba hambre. Ya yo no podía oler. Y cada vez cuando usted está ayudando, le dan, cuando usted está ayunando, le dan todos los olores. Eso es así. Todos los olores. Usted, parecemos perros. Eso es así. Todos los olores le dan. Ese día yo estaba que una gente me pasaba por el lado comiendo y yo hacía así. Padre. De verdad, mire, yo, santo Dios, la gloria sea para el Señor. Yo tuve de verdad que confiar en Dios, poner mi confianza en Dios y volver a levantarme, de verdad. Nadie supo nada porque yo no tengo que estar diciendo, estoy pasando por una situación. Yo, la gloria sea para el Señor. ¿Verdad? Yo me levanté en el nombre de Jesucristo. Y cuando me dieron este tema, wow, yo dije, verdaderamente Dios. A veces la pastora le da tema a uno. Yo sé que el Espíritu Santo que se lo da, porque a veces que se lo da, yo no sé si usted le ha pasado y lo que le dan, usted está pasando por eso. Le dan un tema y usted lo abre. Y cuando tú lo abres, a veces tú no te das cuenta y está en el culto y sigue alabando. Pero cuando tú llegas a tu casa, gracias, hermano. Cuando tú llegas a tu casa, que empiezas a estudiar la palabra, que empiezas a buscar lo que te dieron y el tema, tú dices, wow, Jehová. Tú dices, wow, Dios mío. Cuando a mí me tocó ese tema, yo me sentí identificado. Usted no sabe todo lo que yo he pasado después que yo me paré aquí. Y no es que me voy a detener. No es que me voy a detener, voy a seguir, y que lo sepa el diablo y sus demonios. Amén. Que ahora ya yo sé su estrategia. Ahora voy a estar, después de aquí que salga, me voy a quedar en la casa tiempo largo con Dios ahí. La gloria sea para el Señor. De verdad que yo le exhorto, se lo digo de verdad. Si usted se va para aquí, hable lo que el Señor le ponga en su boca. Si usted no hace lo que usted va a hablar aquí, si usted no habla lengua, no venga a hablar lengua. Amén, amén, amén. Si Dios lo reveló el Espíritu Santo, no la hable. Sí, Señor. Si Dios no le dijo que le diga algo a alguien o que empiece a tirar puya, no la tire aquí. Gloria a Dios. Esto no es para tirar puya, esto es para corregir y dar la palabra de Dios. Sí, Señor, amén. Gloria a Dios. Solo le digo que si usted se va a parar aquí, de lo que el Espíritu Santo le dio. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Mi alma te adora, Jehová. Porque a veces nos sentimos. No, yo no sé cómo. Yo lo voy a ser sincero. Yo no sé cómo hay gente que le gusta pasar aquí. That's right. Yo no sé cómo hay gente que le gusta pasar aquí. Porque cuando yo estoy parado aquí, yo no veo. Yo no lo estoy viendo ustedes ni me exalto yo. Yo no lo veo a ustedes. Yo miro aquí. Yo digo, yo estoy aquí adelante. Si yo no estoy bajo la presencia de Dios, si yo no voy a decir lo que yo verdaderamente estoy haciendo, quédese sentado y dígale, pastora, yo estoy mal, tenga, ponga otro. Amén. Si usted no está capacitado para subirse, no es que estoy diciendo que yo estoy capacitado. No estoy diciendo eso. Solamente estoy diciendo que usted aquí, nadie sabe por lo que está pasando el otro. Así es. Cada quien tiene sus pruebas personales que no la comparte con nadie. Si usted sabe por lo que usted está pasando, no venga aquí a decir cosas que usted sabe que usted no la va a cumplir. Así es, amén, amén. Por eso es que pasan gente que vienen y predican, que tú lo ves con salto y que brincan y danzan y en el Espíritu Santo, y tú dices, es una unción. Después tú lo ves perdido allá afuera, tú le dices, voy para la iglesia. No, no voy. Claro que no va. Se puso a hablar lo que no iba a cumplir, lo agarró el enemigo. Vamos a decir verdad. Así es, aleluya. Entonces allá afuera están todavía que ni siquiera vienen. Gloria a Dios. Tú ves gente predicando con una unción, gente con una unción, y cuando tú vienes a ver, ya tú no lo ves más nunca predicando. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Por eso que tenemos que tener cuidado para lo que vamos a decir delante de la presencia de Dios. Una, nos comprometemos con Dios, lo que estamos hablando aquí, y desafiamos al enemigo afuera. Gloria a Dios. A veces venimos con pensamientos, venimos con situaciones aquí, a la iglesia, que nos pasan, y entramos a la presencia de Dios y nos gozamos, y Dios se manifiesta.
perdón, y tú te gozas, se te olvidan los problemas, se te olvida toda la situación, se te olvida que tú no tienes para la renta, se te olvida que tu teléfono lo cortan mañana, se te olvida todo eso, se te olvida, tú te gozas en Dios, tú glorificas a Dios, se te olvida todo, se te olvida. Señor. Que tú no tienes con qué venir a la iglesia mañana, que yo no he lavado, no tengo palón de lo que tiene el lavador, amén. Se te olvida todo eso, tú solamente adoras a Dios. Entonces, cuando tú estás aquí adentro, tú no has salido, tú estás con los hermanos, después que despiden el culto, amén, abrazándolo a todos, Dios te bendiga, ¿cómo tú estás? ¿Cómo te ha ido? Bien, eso es de Dios. Pero cuando tú sales ahí afuera, el enemigo, como ya tú sabes que tú te fortaleciste en Dios, ya tú sabes que Dios te fortaleció mediante su espíritu y que a ti se te olvidó todos los problemas. Cuando tú sales afuera, que tú ya estás caminando para tu tren o si estás caminando para tu vehículo, gloria a Dios, de una vez te dice, acuérdate que tú no tienes para la renta, tú de una vez te aflige, dice. Acuérdate que tú no has pagado el teléfono y tú estás esperando una llamada de un trabajo que te van a conseguir, tú no tienes teléfono. Tú dices, ay, santo Dios mío, ya se te fue el gozo. Y en eso es que el enemigo se especializa. En eso es lo que quiere apagarte a ti el fuego. Él no quiere que tú confíes. Él no quiere. Qué fácil es coger el camino ancho. Qué fácil es el camino ancho. Nadie tiene responsabilidad de nada. Nadie hace nada. Me sorprende porque para tú andar en el camino estrecho, cuando eran chiquitos, los que eran chiquitos, yo les voy a decir una historia que yo lo hacía. Cuando yo era chiquito, yo me metía por caminos que yo no cabía y me guayaba la ropa, me cortaba, me daba en la cabeza. Siempre salía con algo. Porque tú sabes que tú no cabes por ahí, pero tú te estás entrando. Si te rasga el vestido, si te rasga los zapatos, si te los rompe, tú sabes que tú no cabías por ahí. Entonces el camino estrecho es así mismo, hermano. Mire, usted va a pasar por situaciones que usted va a llorar, usted va a sufrir, a usted le va a pasar de todo. Gloria a Dios. Pero yo prefiero el camino estrecho, romperme los zapatos, rasgarme el vestido, el saco, todo lo que tenga, con tal de que yo tenga una vestidura blanca. Gloria a Dios. En aquel amén, día. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. Me gusta porque en el camino estrecho son pocos los que entran por él. Porque para tú entrar en el camino estrecho, tú tienes que ser perfecto delante de Dios. No es que somos perfectos, estamos en perfección. Pero tú tienes que ser perfecto. Tú tienes que no caminar bajo la voluntad permitida de Dios. Porque hay una voluntad que Dios la permite y hay una voluntad que es la perfecta de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Hay veces que nosotros... Me explico con eso. Hay veces que nosotros pedimos algo que Dios no lo quiere para nosotros. No es su voluntad. Pero como somos los hijos mimados de papá. Y tu papá, yo quiero un carro, papá, yo quiero un carro, papá, yo quiero un carro, un carro, un carro. Y como dice Jesucristo en su palabra, el juez justo, el juez que no temía ni a Dios ni a los hombres, se cansó de la mujer, le dijo, déjame hacerle justicia a esta para que me dé tranquilo. Le hizo justicia y le dio el carro. Al otro día tuvo un accidente. Eso es la voluntad permitida. Bueno, tú lo querías, tú me lo pediste. Ahora, si como dice la oración que él nos enseñó, hágase tu voluntad. Si pedimos bajo su voluntad, entonces estamos en el camino que verdaderamente quiere para nosotros. Tenemos que caminar bajo la palabra completa. Gloria a Dios. El enemigo, tú puedes estar perfecto con Dios, pero estás fallando en un punto, tú estás mal. Tú estás mal. Entonces eso es lo que él quiere. Hay veces que nosotros, siendo cristianos, el enemigo nos tiene engañado por un lado y seguimos viniendo a la iglesia y nos creímos que somos los verdaderos santos. Pero como cuando llega el momento verdaderamente en que nos vamos a conocer quiénes son los quienes, gloria a Dios, ahí es que tú te vas a dar cuenta que el enemigo te estaba engañando. Si tú estás aquí, gloria a Dios, y tú no sientes los rafagazos que te está tirando el enemigo, es porque te está engañando por un lado. Y como por esa esquinita, por una manchita que te tire, como Dios viene a buscar una